del espacio radiofónico donde creadores y lectores coinciden para intercambiar todo aquello relacionado con el proceso creativo y profesional presente en los libros. Entrevistas, semblanzas, vivencias, anécdotas, descripciones y demás contenido derivado girarán a partir de este momento. Que comiencen a girar las aspas del molino, molino de viento. Es nuestra invitada de hoy en Molino de Viento, y ella es la autora de 100 formas del tiempo y otras atemporalidades. Es una antología de relatos que se describe a sí misma como una obra, que toma como punto de referencia los pequeños detalles que hacen de la cotidianidad la historia más extraordinaria. Así pues, se trata de breves y efectivos cuentos que establecen afinidad con el lector, ya que cualquiera puede identificarse con estas historias aparentemente ordinarias, pero que en realidad cuentan con interesantes trasfondos, mismos que son narrados con cierto sarcasmo, lo cual incrementa su valor y provoca sonrisas cómplices. Dicho esto, he aquí 100 formas del tiempo y otras atemporalidades. 100 formas del tiempo y otras atemporalidades con Denise Guerra Vázquez, quien en conversación hoy impulsa las aspas de nuestro molino de viento. Comenzamos. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en un programa de Molino de Viento. Y bueno, como ya podemos escuchar en la introducción, nos acompaña Denise Guerra Vázquez. Y bueno, le doy la bienvenida. Denise, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Molino de Viento. Y bueno, primero, antes de iniciar a platicar un poquito más acerca del libro que nos trae, de su libro que nos trae el día de hoy, el cual ella nos va a platicar, nos va a presentar un poco acerca del mismo. Quiero platicar un poquito acerca de ti, de tu persona. Explícame cómo fue que tú decidiste y tomaste la iniciativa por querer escribir este primer libro. Bueno, pues gracias primero por la invitación. Y pues respondiendo a tu pregunta, en efecto es mi primer libro como autora independiente. Había colaborado con algunas otras editoriales independientes en pequeñas antologías con uno o dos textos, y pues siempre queda esa cosquillita de tener algo que de verdad sea tuyo de, claro, ¿no? De pies a cabeza. Entonces, pues es un libro que, como todo proyecto, empieza con una muy pequeña idea, y la idea justo esta es la del tiempo. En general, a mí es algo que me causaba mucho conflicto en un momento. Decía que el tiempo se iba, yo no estaba haciendo nada, o había cosas que decían la torre, ya se pasó una semana más, o un mes más, o un año más, y creo que nos pasa a todos. Sí, entonces quería encontrar una forma en la que jugara con eso, o sea, no sentirme como a lo mejor tan amenazada por ello, sino yo devolvérselo, por así decirlo. Y fue que nació esta idea, y sí, es el primero que tengo individual, por así decirlo. Es un libro al que le puse todos mis caprichos, hojas grises, numerotes grandotes, las ilustraciones como yo quería, o sea, yo quería que fuera como a mí me hubiera gustado encontrar estilo, un libro. Tu manera, tal cual tu manera de expresarte, ¿no? Esa forma, y más que nada tu libro se enfoca a qué aspecto, un punto en especial. Al tiempo como tal, el libro está dividido en dos partes, que es 100 formas del tiempo, la segunda parte es atemporalidades. 100 formas habla de todos aquellos pequeños detalles que nos enseñan que el tiempo está pasando. Por ejemplo, cuando agarras tus zapatos y los ves rotos, lo primero que dices, ¿desde cuándo los tengo? O sea, ¡qué horror! ¿Cuándo se rompieron? Estoy vieja. Y la segunda parte es todo lo que no se puede medir con el tiempo. Entre esos ejemplos está, por ejemplo, los errores gramaticales, que hice un juego ahí un poco, bueno, yo considero divertido. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, un beso. Nadie damos un beso contando. Entonces, sí, la idea es, sí. Sí, claro, yo creo que eso llega a pasar muy rara vez, ¿no? Que luego han hecho como que concursos, ¿no? Sí. Pero así como que al natural, al momento de dárselo, pues creo que la mayoría nunca contamos eso, sí, no, en no. ese aspecto. Tienes bueno, mucha razón. Y bueno, anteriormente me estás comentando que anteriormente habías trabajado o colaborado con otros editoriales y cosas así, o autores. ¿Nos podrías platicar acerca de eso? Bueno, pues yo empecé, iré un poquito más atrás, yo soy psicóloga de profesión y justo en la universidad encontré la oportunidad de estudiar un diplomado en creación literaria.
El diplomado lo impartía un grupo cultural, el Grupo Cultural Macondo, y a partir de ahí se fueron abriendo un poco más las puertas porque empecé a publicar con ellos en varias antologías, ya fuera del diplomado o proyectos que traían en general. Y fue así que finalmente conocí a Ediciones El Nido del Fénix, que igual creo que era compañero también de la antología, y poco a poco nos fuimos dando la oportunidad como de conocernos más como autores y poder desarrollar proyectos individuales. Juntos y así. Ah, ok. Y bueno, ¿esto de la escritura ya se te había dado así tiempo atrás, años atrás? ¿O fue nada más como que de un momento que te empezó a llamar la atención después de terminar lo de psicología y entrar al diplomado? No, de hecho ya tiene mucho tiempo. Sí, todos decimos, ah, sí, cuando era chiquito soñaba, pero pues sí, en efecto, todas las cosas más sinceras creo que nacen en ese momento, cuando uno es más joven. Yo lo que hacía cuando estaba mucho más pequeña era que tomaba las canciones del radio, las que yo conocía, y les cambiaba la letra. Y me encantaba que escogía palabras en ese momento, pues muy bien, que encajaban perfectamente con el ritmo, con la melodía, no tenía ni que alargar la E o la A. Y eran como mis pininos o mis pruebas más, pues sí, sin ninguna experiencia. Y donde mejor veía que tenía como, o que podía tener a lo mejor talento, era cuando entregaba los ensayos, por ejemplo, en las escuelas, que normalmente los hacían me daban muy buenas críticas o muy buenas calificaciones, me llegué a sacar un 11 en un ensayo, así tal cual. Entonces era muy bonito saber que podía expresarme con palabras, sobre todo porque si algo en lo que yo tengo mucha fe es eso, en la palabra, que un mensaje bien escrito puede ser muy, o bien escrito, o bien hablado, bien estructurado, pues, puede ser muy bien entendido por otra persona, y eso lo único que genera es buena comunicación. Claro, Entonces, sí, desde antes ya venía y terminó, bueno, no ha terminado, pero ahí va. Este es un resultado. eso es algo muy bueno. Y bueno, independiente, aparte de cuando tú estabas estudiando psicología, ¿había algo dentro de la psicología que te empezara a unir con lo de la escritura? ¿Te lo Sí, ligabas mucho? muchísimo. La verdad es que no hay manera de que no. Cuando normalmente me preguntan, ¿y tú qué eres? ¿O por qué psicóloga y escritora? Al parecer no hay mucha cercanía, y no, todo lo contrario. Dicen cómo, ¿no? Sí, y la verdad es que Sí. creo que van muy de la mano porque hay muchas teorías o muchos incluso teóricos utilizan la literatura para hacer referencias de ciertos síntomas o o ciertas patologías. Y yo, por ejemplo, siempre he dicho que si doy clases de psicología los pondría a leer clásicos porque creo que los clásicos hablan de una humanidad muy pura, y pura no me refiero a que sea limpia o que sea buena, sino que muy natural. Entonces sí, tiene mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver. Y bueno, cuando tomaste el diplomado, en el diplomado, ¿qué es lo que te llamaba más la atención al momento de enfocarte ya, de yendo un poquito más a lo que es la literatura? ¿Qué es lo que te atraía más para decir, no, ahora sí quiero empezar a enfocarme más a la escritura? Ay, nunca me habían preguntado eso, qué bonito. Pues sí, una cosa en especial, creo que romper las reglas en ese aspecto. Como no tengo la preparación teórica dentro de las letras, el diplomado me abrió mucho, pues, los ojos a toda la diversidad que hay de literatura. En especial, puse atención a estos momentos en donde se rompen un poco las reglas, por así decirlo. Sobre todo escritores sudamericanos que han hecho y deshecho con la literatura lo que les viene en gana. Ese fue el momento donde dije, yo quiero hacer pues eso que están haciendo Claro. ellos, pero desde mi trinchera. Punto de vista. Ajá, exacto. Y son cosas como pues los instructivos de Julio Cortázar, las odas de Neruda, que es combinar un poco ambos, dos tipos de géneros o varios tipos de géneros con algún tema, con alguna situación. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Muy bueno, ya escuchamos aquí a Denise unas cuantas y una introducción de ella, de su persona, de lo que ha estudiado y bueno, de lo que le ha impulsado a llevarte hasta esta primera edición, tu primer libro. Y bueno, no se despeguen, vamos a ver la segunda cápsula que tenemos preparada y regresamos enseguida. El nombre del libro que este día nos guía es 100 formas del tiempo y otras atemporalidades. 100 formas del tiempo y otras atemporalidades. Título atractivo que invita a preguntarnos y analizar. ¿Qué es una atemporalidad? Bien, se considera que todos los acontecimientos naturales, las vivencias personales o los hechos históricos ocurren acorde con dos circunstancias, el espacio y el tiempo. Es decir, todo acontece en un lugar y en un tiempo determinado. Hay un principio y un final.
No obstante, dentro de esta dinámica ciertos acontecimientos ajenos a esta dinámica. Así, las ideas de amor y amistad, por mencionar solo dos ejemplos, son conceptos universales, o sea, están permanentemente presentes. En consecuencia, esto equivale a que el tiempo no les afecta, pues forman parte de una realidad humana. Profundicemos. En cualquier época o lugar, las personas se han enamorado, y lo seguirán haciendo, y dentro de esto cada ser humano tiene sus propias vivencias amorosas de manera particular, sus propias historias de amor. Por eso el amor es algo atemporal, por lo que nunca pasará de moda, o llegue a desaparecer. Es cierto, ha cambiado y seguirá cambiando su concepto, pero su esencia nunca dejará de existir. Descrito lo anterior, que prosigan girando las aspas de este temporal molino de viento. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Molino de Viento. Y bueno, gracias por seguir acompañándonos. Y claro, sigue con nosotros Denise. Denise, y bueno, ya escuchamos un poquito de la plática de Denise y vamos a seguir platicando un poquito más acerca de ti y de lo que más has hecho, ¿vale? Retomando lo del diplomado, ¿cuánto tiempo fue lo que te llevó en tomar el diplomado? Fechas exactas no recuerdo, pero fue en el mismo transcurso de la universidad, bueno, de la carrera. Yo estudiaba entre semana, trabajaba en la tarde y tomaba el diplomado los sábados. Fueron unos meses, no, casi creo que 10, más o menos. Sí fue una emisión 10 o 3 o 4, no me acuerdo. Okay. Pero sí fue todos los sábados. Y bueno, como resultado de ese diplomado, la primera generación que tomamos el diplomado, sacamos un libro también con el Grupo Cultural Macondo. Okay. Entonces esa fue realmente como mi primera publicación, pues más completa. General. Ajá, general. Sí. Okay. Y bueno, dentro del profesor que tuviste, profesores dentro del diplomado, ¿hubo algo, alguien que te haya impulsado o que te haya motivado, te haya dejado algo en ti para seguir motivándote a esto de la escritura? Pues creo que en general muchas de las personas que conocí. Gracias al diplomado empecé a asistir a varios talleres, sobre todo creo que los talleres es algo que si alguien tiene la idea de escribir y quiere seguir haciéndolo, un taller de verdad lo recomiendo muchísimo, porque normalmente a los talleres va gente que o se dedica a las letras o la mayoría no se dedica a las letras. Entonces justo es lo que a mí me impulsaba mucho, que en los talleres o en las tertulias conocía gente que no tenía nada que ver con las letras pero que escribía increíble. Conocí ingenieros en sistemas, biólogos, químicos, de todo un poco, y es la parte como parte que yo disfrutaba muchísimo, sí. Sí, porque no te imaginas que personas a lo mejor que estudian cierta profesión se tomen el tiempo, tengan esa como que eso que se les dé de escribir, y a veces ni te imaginas lo que una persona puede llegar a escribir, son cosas muy bonitas. Sí, la verdad es que te encuentras con cosas muy muy padres y llegas a conocerlos, porque justamente es un tiempo en el que, a pesar de que estás tallerando los textos o que estás hablando de algún autor en especial, pues se cuelan por ahí los chismes literarios y cosas así. Entonces empiezas a ver, a conocer, perdón, a otros autores, los empiezas a leer. Entonces creo que es la parte en la que me impulsaba mucho ver sobre todo como el movimiento que todos tenían y que no importaba desde dónde estuvieras. O sea, había yo momentos que decía, bueno, pero es que no voy a poder llegar a lo mejor a donde quiero porque soy psicóloga, no escritora. Pero después veía a ellos y decía, ¿cómo no? Ay, sí, pues, entonces... Sí, donde vas conociendo a gente y dices, bueno, sí, ya puede, yo también. Y aparte, como dices, vas conociendo más gente, vas conociendo sus estilos, sí, la forma como escriben, las cosas, motivos o situaciones que los inspiran también, ¿no? Porque a veces hay personas que también se inspiran no solamente en las ideas, sino en sucesos que tienen cotidianamente, ¿no? Sí, exacto. Como en este caso tú, que escribes, por ejemplo, acerca del tiempo, ¿no? Sí. Y que me imagino que el tiempo también tiene situaciones de... Como dices tú, dabas el ejemplo de los zapatos, o cosas cotidianas que a veces a nosotros lo dejamos pasar y a veces no lo tomamos, como de cierta forma un poco angustiante, pero a veces no le encontramos el lado agradable o cómico, ¿no? A veces nosotros mismos nos complicamos ciertas cosas, ¿no? Y dentro de las personas que conociste, te fuiste dando cuenta de los estilos, de la forma en cómo escriben, porque también hay una forma para escribir, ¿no? De cada persona. ¿Cómo podrías definir tú tu forma o tu estilo de escribir? Pues
Creo que sí ha sido mucho por las personas vivas que he conocido y por las personas muertas que he conocido a través de sus letras. Te vuelvo a mencionar, creo que uno de mis favoritos son los escritores latinoamericanos. Por varias cosas, creo que es por la calidez que tienen, creo que es una calidez latina que nos llama. Sí, me gustan muchos otros autores de alrededor del mundo, en especial los orientales, y ahí es donde vas como puliendo tu voz. Y yo mi voz la describiría, por decirlo, también como muy cotidiana. Me gusta mucho retomar aquellos aspectos que pasamos por alto, por sobre todo la rutina que nos absorbe. Y pues sí, con mucho un tonito muy sarcástico, porque pues le tiro a veces como muy duro a cuestiones que nos pueden ser muy sentimentales, y bueno, para que no duela tanto, un poquito de humor, así, no te No te sientes tan sientas mal. mal. Sí. Entonces, pues ya yo definiría así un poco, es como más cotidiano, no, sí es real, pero pues no tanto, es como lo que te digo, si no te lo tomes tan en serio, un poco más sarcástico, un poquito de humor, y también muy como jugando con el realismo mágico, que también tienen mucho nuestros sudamericanos, nuestros latinoamericanos, que lo hacen excelentemente bien. Y ya creo que ahí de las personas tanto vivas como muertas que conoces, vas puliendo, vas encontrándote en qué hueco caes. Relacionando y todas estas cuestiones. Muy bien, bueno, muchas gracias, Denise. Y bueno, seguimos aquí con Denise, seguimos platicando un poquito más acerca de ella, de sus gustos, de su libro, claro. Y bueno, no te despegues, vamos a una pausa y regresamos nuevamente para que Denise nos pueda compartir un poquito de su libro. Elena odia las flores, no por amargada ni por activista. En realidad, odia las flores de cualquier tipo, así sean rosas o gardenias, orquídeas o girasoles, aunque sean regalo del Día de las Madres. Justo a tiempo, el 10 de mayo, compradas en uno de los 100 puestos que ese día se ponen a lo largo del camino a casa, vendiendo al doble o al triple de lo acostumbrado. No le gustan aunque sean sin ocasión, no porque sea solo una linda flor para una linda mujer, ni tampoco cuando se han enfermado o hasta la cama o al hospital. Hay flores de todos los colores esperando su pronta recuperación, mientras que las enfermeras pasan y chulean los ramos regados por el cuarto, o cuando las levantan para regarlas y las sacan al patio para que escurran. Y ya frescas, las regresan a la mesa junto a la cama. Odia las flores también como obsequio de amor, aunque sean rosas rojas sostenidas por un peludo peluche de ojos tristes. Mucho menos como reconciliación. Ni siquiera le agradan las nochebuenas en Navidad. Ni una para adornar la puerta, ni en la cocina, ni en la sala, ni debajo del árbol esperando los regalos. Creo que también reniega del perejil que la abuela le ha dicho que ponga en la cocina dentro de un vasito de agua. La abuela y sus remedios. Pero ni por eso lo pone. Número 41. Fragmento de libro, Cien formas del tiempo y otras atemporalidades, de la autora Denise Guerra Vázquez, publicado por Ediciones Nido del Fénix, año 2016. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la última parte de Molino de Viento. Gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, sigue con nosotros Denise. Y bueno, vamos a seguir platicando un poquito más acerca de lo que es su primer libro. Y bueno, vamos a escuchar, antes de esto vamos a escuchar lo que nos tienen preparado. Elena odia las flores, no por amargada ni por activista. En realidad, odia las flores de cualquier tipo, así sean rosas o gardenias, orquídeas o girasoles, aunque sean regalo del Día de las Madres. Justo a tiempo, el 10 de mayo, compradas en uno de los 100 puestos que ese día se ponen a lo largo del camino a casa, vendiendo al doble o al triple de lo acostumbrado. No le gustan aunque sean sin ocasión. No porque sea solo una linda flor para una linda mujer, ni tampoco cuando se han enfermado o hasta la cama o al hospital. Hay flores de todos los colores esperando su pronta recuperación, mientras que las enfermeras pasan y chulean los ramos regados por el cuarto, o cuando las levantan para regarlas y las sacan al patio para que escurran. Y ya frescas, las regresan a la mesa junto a la cama. Odia las flores también como obsequio de amor, aunque sean rosas rojas sostenidas por un peludo peluche de ojos tristes. Mucho menos como reconciliación. Ni siquiera le agradan las nochebuenas en Navidad. Ni una para adornar la puerta, ni en la cocina, ni en la sala, ni debajo del árbol esperando los regalos. Creo que también reniega del perejil que la abuela le ha dicho que ponga en la cocina dentro de un vasito de agua. La abuela y sus remedios. Pero ni por eso lo pone. Número 41.
fragmento del libro Cien formas del tiempo y otras atemporalidades, de la autora Denise Guerra Vázquez, publicado por Ediciones Nido del Fénix, año 2016. Bueno, ya acabamos de escuchar un pequeño fragmento y bueno, platícanos un poquito de lo que acabamos de escuchar. Ah, pues la forma 41, que bueno que escuché el fragmento, no me hubiera acordado cuál forma era, pero habla justo de las flores, de las flores, sino como les mencionaba, el tiempo según el libro aparece en diferentes objetos que pues nos van indicando que chin, ya pasó el tiempo. Les arruino el final. A Elena no le gustan las flores porque su abuelo le decía que eres mi flor más bella y Elena sabe que le pasa a las flores. Se marchitan, se les cae pues la belleza, se caen en hojitas. Entonces por eso no le gustan las flores y es la idea. Al final como de este pequeño cuento va narrando como todas las flores que ha visto pues les van debilitando las hojitas, el tallo se va cayendo. Estas cosas y termina justo diciendo que no le gustan las flores porque era la flor más bella de su abuelo y ella sabe lo que le pasa a las flores. Entonces es como esta idea como... Sí, como que darle un sentido diferente, ¿no? Las sí, exacto. Vernos cierta, en los objetos a lo mejor. Ciertas cosas. Y bueno, platicando un poquito acerca más de esto y de, bueno, aparte de lo que acabamos de escuchar, ¿nos podrías leer otro fragmento de tu libro aquí, por favor? Claro que sí. El que tú gustes. Pues uno pequeñito. Pues la forma 45 es, ya verán qué es. La forma 45 del tiempo es algo peculiar, tan pequeña y débil, pero igualmente poderosa. Solo imagine, a sus cortos 20 y tantos años está listándose para salir a trabajar o salir por un café en compañía de sus amistades, y por rutina, no por gusto, cabe hacer la aclaración, debe pasar un cepillo por su cabello para darle a este una forma más decente a la vista popular. Mientras cepilla, su lado derecho encuentra en la comisura de la frente lo que parece ser un cabello glaseado. Los expertos le llaman la cana. El momento del descubrimiento puede ser muy comprometedor o no, ya que puede estar solo frente al espejo donde no le tomará tanta importancia el suceso. Podría arrancarla, pero decide que no es de buen tamaño y le perdona la vida. En cambio, si la situación se presenta en cualquier lugar público, y con alguna de las personas con los decibeles más altos de entre quienes lo acompañan, grita horrorizado y con cierta hazaña de avergonzar a uno, ¡tienes una cana! Las miradas se posan de inmediato en su cabeza, buscando en ese pajar a la ruina de sus perfectos 20 y tantos. Usted sabe que la tiene o no lo sabe, pero se hace el occiso y afina su puntería de la mirada matadora para darle puntuación a su respuesta. Por supuesto que no, es la luz del sol. Inmediatamente recuerda un repentino compromiso con el sanitario más cercano. Se mira de cerca, frente al espejo y tomando todo el valor que aún le queda después de la última mutilación de canas, arranca esta de raíz. Regresa a su lugar y sin decir palabra, pasa sus dedos entre el cabello haciendo alarde de su perfección, ahora libre de la cana. No lo notan todos, incluso ni notan que ha pasado su mano por su cabeza. Solo dirige la acción un tanto exagerada hacia el bocón más cercano, anunciante de su casi desgracia veinteañera. Un juego de miradas, un silencio temerario, dejan en claro que ya no hay rastro de ese cabellito glaseado. Ok, muchas gracias, Denise. Y bueno, como podemos darnos cuenta, aquí hablan de, pues, como de las canas, ¿no? Sí. De, a veces decimos, ay, todavía soy joven, ¿no? Y cuando vemos, che, tienes una cana, no. Sí, ¿no? Sí, son cositas que pasan, ¿no? Y a veces es como a mí, pero bueno, en cualquier momento a todos puede llegar a pasar. Y bueno, aquí nos platicas como una situación, ¿no? Sí, entonces, es algo una muy situación normal. En algún lugar, en algún momento. Y bueno, Denise, así van a poder encontrar muchas otras cosas, ¿verdad? Dentro de tu libro. Sí. Y bueno, aquí tenemos una muestra de una edición del libro de Denise, pero claro, ella también nos trae otra, ¿verdad? Aquí esta nos la puedes mostrar, por favor, y nos platicas acerca de esa edición de este libro. Sí, claro, pues esta es la primera edición, la que salió de imprenta, muy linda, y la que se distribuyó, pero resulta que se terminó la edición y tenía planeada hacer una presentación para la cual tuve que hacer esta y yo le llamo edición, mi editor se fue a Yucatán, porque efectivamente se fue a Yucatán, nada más me quedé con los papelitos adentro y yo empasté manualmente
pues los libros con hilo de cáñamo y estos cartoncitos duros un día antes de la presentación. Fue terrible, fue una corredera, pero quedaron muy bonitos. La verdad es que ya cuando los presenté, la gente prefirió llevarse estos que aquellos, me quedaban como dos o tres, y pues esta es la famosa edición Mi Editor Se Fue a Yucatán, o más decente, la edición artesanal. Sí. Y está muy bonita porque, bueno, como pueden ver, la puedes mostrar, sí, bueno, claro aquí la muestro, es una pastita de cartón, ella misma lo cosió, como dice, el tejido está muy bonito, muy curioso, y bueno, así lo pueden encontrar, y creo que a la mayoría sí se llevaría, bueno, yo también me llevaría esta edición, mi editor se va a Yucatán. Y bueno, Denise, antes de cerrar el programa, platícanos un poquito más, ¿dónde te podemos encontrar? No sé, redes sociales, correo electrónico, todas esas cosas, algunas próximas presentaciones para que los invites. Sí, pues, primero las presentaciones, porque no tengo redes sociales, bueno, si me encuentran en el personal, soy Pecas Guerra, normalmente ahí también me han buscado cuando he hecho alguna presentación, y la presentación próxima, están cordialmente invitados, es el jueves 26 de abril a las 8 de la noche, sobre Avenida Azcapotzalco, en un lugar llamado El Tintanismo. Hay una galería bar donde voy a presentar este libro, según yo, por última vez. Va a ser esta edición la que va a estar disponible. Y pues, ¿qué les puedo decir de la presentación? La presentación es muy, muy padre. No solo pueden adquirir el libro, sino que me gusta hacer una dinámica como divertida para mí y para todos. Entonces, pues ahí encuentran el libro. ¿Y dónde me encuentran a mí? Pues, como les digo, Pecas Guerra con K. Ahí es donde normalmente me buscan en Facebook y donde me pueden encontrar. Ok, bueno, ya escuchamos a Denise, donde la podemos y donde la puede localizar. También, claro, nos hace la invitación. Muchas gracias. Y también muchas gracias por haber acompañado en este espacio de Molino de Viento. Y gracias. Espero que no sean la última, bueno, ni la primera ni la última vez que nos acompañas para presentarnos este libro. Y esperemos que para la próxima vuelvas nuevamente con otro libro y que digas qué crees. Ya tengo. Claro que sí. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Yo soy Leslie Flores, les agradezco que habernos acompañado en esto que fue Molino de Viento. Y claro, no me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y no te despegues, seguimos con más programación aquí en DGSTV. Hasta la próxima.